pronósticos, polémica, análisis y más. Los deportes con el dinamismo de Manuel Lizárraga. Tenemos a Manuel Lizárraga en la línea con el mundo de los deportes. Muy buenos días, Manuel. Hola, ¿qué tal, Priscila? Buenos días y buenos días al auditorio. Y vamos a hablar de deportes. En este momento arrancamos con la NBA, el mejor baloncesto del mundo. Ayer hubo importantes resultados. Vamos a hablar de lo que pasó por allá en Dallas. Los Mavericks, comandados por Luka Doncic, el esloveno, fueron mucha pieza y derrotaron 126-97 a los Blazers de Portland. Luka se lució con 41 puntos, el angelito. Y aquí en Phoenix, Arizona, muy cerca de nuestro Hermosillo, Paul George y los Clippers derrotaron 131-122 a los Soles de Phoenix. Paul George brilló con 33 puntos, mientras que por los Soles, Devin Booker también tuvo gran actuación con 35 puntos, pero no fueron suficientes y los Clippers ganaron aquí en el desierto a los Soles de Phoenix. En otro duelo, los Pacers de Indiana sorprendieron y ganaron 142-130 a los Bucks de Milwaukee. Gran actuación de Tyrese Haliburton, que tuvo 31 puntos y 12 asistencias. Muy bien lo hizo para comandar a los Pacers, a sorprender a los Bucks de Milwaukee. Con todo Damian Lillard, con todo Giannis Antetokounmpo, no pudieron. Y en un duelo que se esperaba bastante, porque era pues el enfrentamiento de Miami Heat contra los Lakers de Los Ángeles en Los Ángeles, y la actuación de Jaime Jaques Jr., el mexicano, que no desentonó con 16 puntos y 8 asistencias, y con eso Miami le pegó a los Lakers 110-96. Y otra cosa, sin Jimmy Butler, esto es lo que más llama la atención, el estelar jugador de Miami no participó ayer, y aún así el calor pues dio una buena repasada a los Lakers, 110-96. Tyler Herro también lució con 21 puntos, pero lo que nos llama la atención es la actuación del mexicano Jaime Jaques. Increíble cómo está jugando esta temporada. Ha anotado cifras dobles en 22 de sus últimos 24 juegos. Aparte, ganó el novato del mes de esta temporada por los duelos disputados entre octubre y noviembre. Aparte, logró ser el primer mexicano de la historia en conseguir este galardón. En el juego navideño logró anotar 31 puntos y también es un récord para un jugador azteca en la NBA. Increíble lo que está haciendo Jaime Jaques, que pues ahí está pisando fuerte para ser considerado como el novato del año. Claro, fue el fenómeno francés Víctor Wembanyama y también el estelar jugador del Thunder, Chet Holmgren, que estarán pues peleando junto con él, pero realmente es un tremendo, tremendo basquetbolista el mexicano Jaime Jaques Jr. Pasando a otros deportes, hay que hablar de la Liga Mexicana del Pacífico, porque hoy se reanudan series. Hoy a partir de las 6:30 el primer duelo, Venados de Mazatlán visitando los Charros de Jalisco ahí en Zapopan. Tremendo, tremendo duelazo se espera entre los Charros y los Venados. El equipo de Mazatlán mandará la lomita a Héctor Villalobos, mientras que Jalisco estará Luis Iván Rodríguez. A las 7:05 de la tarde en Culiacán, Sinaloa, los Tomateros mandarán a la lomita a Manny Bañuelos, mientras que Cañeros, desesperado porque tienen que ganar, mandan a la loma de los sustos a Ronald Bolaños. Repetimos, Cañeros no ha ganado y tiene ya dos derrotas. Tomateros tiene toda la ventaja en esta serie. A las 7:30, Naranjeros y Mayo se pegarán un tirazo por allá en el Ciclón Echeverría de Navojoa. Los Naranjeros mandarán a la lomita a Jovan Mirer y su rival será Luis Payán, que va por los Mayos. Y a las 8:30 en la frontera en Mexicali, Baja California, Algodoneros y Águilas también van a tener un duelo importante, porque Mexicali no ha ganado, tiene dos derrotas, una victoria más de Algodoneros y pondría la cosa muy complicada. Por WhatsApp va Kurt Heller, por Mexicali va el Rey David. David Reyes es un gran lanzador y creemos que Mexicali se puede meter a la pelea en importantísimos duelos que tendremos hoy en la Liga Mexicana del Pacífico. Y cerramos con la actuación del ATP 250 de Brisbane, allá en Australia. Tenis de gran nivel, Rafael Nadal ha regresado de gran manera, vuelve a ganar y suma su segunda victoria en este torneo. Derrotó por 6-1, 6-2 a Jason Kobler, el australiano, y con esto el español ya se metió a los cuartos de final. Rafa Nadal, después de casi un año de no tener actividad en el tenis, 37 años de edad, pues ahí sigue el español. Y la verdad está ilusionando a mucha gente que lo sigue. Rafa Nadal, hay para rato, o al menos para este 2024 sí tendremos un buen nivel de Rafael Nadal en el tenis. Con esto, Priscila, terminamos con los deportes.